Buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta tercera conferencia sobre un ciclo que hemos denominado Ética y Estética en el siglo XXI. Me disculpo porque no hay sitios para todos, estamos tratando de conseguir sillas. Además, precisamente la Asociación de Amigos del Museo regaló como 20 sillas para estas situaciones, y es precisamente la asociación la que hace estas conferencias, asociación que se nutre de los socios, que somos más de 700 en poco más de 2 años. Es uno de los éxitos que más nos enorgullece, que muestra el cariño, el amor que tiene los asturianos por el Museo de Bellas Artes y lo que da el museo para que, sin tener ningún privilegio más que un descuento en los libros, porque la entrada es gratuita, la gente está dispuesta a colaborar. Y gracias a esas colaboraciones podemos hacer estas conferencias. Y hoy tenemos una principal, que es con Félix de Azúa, y como suelo hacer las cosas de memoria y entonces me puedo perder, y no quiero robarle ni un minuto, mientras le esperaba en el hotel, escribí lo que quiero decir. Pertenece a esa Barcelona fruto de muchos años de burguesía industrial que florece en la década de 1960. Jóvenes que tenían la vista en París y los pies en una tradición que cuestionaban con humor, atrevimiento y el respeto debido a su cuna, la cultura dominante. Así nacen los 9 novísimos, todos poetas mediterráneos, todos ligados a Barcelona, entre ellos Félix. Ese fue el primer hito. Estudiante viajero, periodismo en Navarra, filosofía y letras en Barcelona, políticas en Madrid. Fue durante 2 años lector de español en Oxford, donde encontró tiempo y humor para escribir su tesis. Aspectos de la estética de Diderot, él diría Diderot, el doble modelo neoclásico romántico que dirigió José María Valverde. Este sería el segundo hito. Su interés por los autores que viven el vértigo del cambio, la experiencia de convivir con una capa tectónica que empuja, se solapa y trata inútilmente de eliminar la vieja. Así Baudelaire y su invitación al viaje. El tercer hito sería la estabilidad en la Cátedra de Teoría de la Estética en la Central de Barcelona. Pero antes recalaría en el País Vasco, en San Sebastián, patria del que iba a ser su gran amigo Sabater. El cuarto sería su breve incursión en la gestión, en el Instituto Cervantes, que abandona desencantado, así como la política, que también entró poco. Mientras, publicó 9 libros de poesía, el último en 2007, 10 libros clasificados como novela y prosa literaria, 11 relatos, 25 ensayos, el último en 2020, titulado El tercer acto, y un año antes, Volver la mirada, ensayo sobre el arte. Es miembro de la Real Academia de la Lengua desde la muerte de su admirado Martín de Riquer. Me dijo el otro día que compramos el Quijote de la Academia, dijo, el mejor prólogo, el imprescindible, es el de Martín de Riquer. Y hay un quinto hito, pero este es más personal. Se casado con Eva Fidalgo, tiene bastante cariño por Oviedo. Incluso me dijo, no me importaría vivir aquí. Félix, muchas gracias por venir a la ciudad que te coge siempre. Bien, esperamos, y gracias por la conferencia que vas a dar. Buenas noches. No tengo palabras para agradecerles su generosidad viniendo a escuchar a este pobre hombre, y lo que lamento es que ha quedado gente poco acomodada y les están dando unas sillitas como para carreras de caballos. Está bien. En fin, muchas gracias por su atención. La charla de hoy, como Martín tuvo la generosidad de invitarme a un ciclo sobre ética y estética, pues le he hecho
un poco en serio. Un poco en serio quiere decir que les voy a meter un rollo insoportable de filosofía de la estética. De manera que si empiezan ustedes a levantarse, ya me parecerá estupendo y se lo agradeceré todavía más. De verdad que es aburrida, ¿eh? Y además la tengo que leer porque he perdido completamente la memoria. La palabra estética ocupa hoy un enorme océano de sentidos. Es frecuente hablar de la estética de una persona, de un deporte estético, por no hablar de los servicios comerciales de estética, como las peluquerías. Esta extensión del concepto parece haberlo matado. Hay demasiada estética. De hecho, sin embargo, ya había muerto. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo murió la estética. Porque murió a finales del siglo XIX, pero la remataron en el siglo XX. Hacia 1970 es el final de la estética, realmente. De la estética filosófica, claro. Yo me refiero a la estética filosófica. La estética era una rama de la filosofía desde el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII no existe. Y nació, es algo realmente curioso, nació cuando hubo una posibilidad para que el cuerpo humano, tuviera la misma capacidad de conocimiento que el intelecto. Hasta ese momento, el significado del mundo estaba monopolizado por la razón estrictamente intelectual, claro, ya que esta era la única que atendía a cosas duraderas y sobre todo eternas, claro, que en aquel momento de la filosofía eran las verdaderas. Algo verdadero tenía que ser eterno, no podía ser efímero. Pero en 1750, un filósofo alemán, Alexander Gottlieb Baumgarten, no sé, hubiéramos necesitado una pizarrita, pero bueno, Baumgartner, publicó un pequeño tratado precisamente con ese nombre, estética, pero en latín, estética. Lo había tomado del término griego aesthetike, que significa aproximadamente sensación, es decir, algo puramente corporal. Y ahí apareció la posibilidad de que hubiera un conocimiento sensorial, no solo un conocimiento racional, un conocimiento lógico, un conocimiento mental, sino también un conocimiento sensorial, es decir, que los sentidos también accedieran al sentido del mundo. Hasta entonces eso se daba por imposible. Una vez descendido del empíreo a la tierra, este conocimiento de las sensaciones, ¿no?, en los cuerpos humanos, su complemento, lo inmediato, lo que tenía que suceder de inmediato, fue necesariamente su instalación en el tiempo. Nuestros cuerpos están en el tiempo. Si nuestros cuerpos acceden al conocimiento del mundo, han de acceder a un conocimiento temporal, porque nuestros cuerpos son efímeros, somos mortales. Por lo tanto, ha de ser un conocimiento temporal. Bueno, pues el añadido del tiempo lo dio otro alemán, en este caso Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann. En 1764 publicó un libro que ahora nos parece muy normal el título, en su época fue una revolución. El libro se llamaba Historia del arte en la antigüedad. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que las obras de arte podían tener un contenido histórico. Para empezar, no existía la historia y, por lo tanto, no se podía concebir la obra de arte como un elemento dentro de una historia. Las obras de arte, lo que ahora llamamos obras de arte, entonces no se llamaban así,
eran objetos preciosos, muy, muy caros, muy bien hechos, ¿no? Pero cuyas virtudes se agotaban en la pieza material. Si estuviéramos aquí ahora, pues una pequeña escultura de Cellini, esa obra de arte era simplemente la escultura, el aspecto material de la escultura, la cosa. Pero Winckelmann tuvo una intuición genial que transformó el mundo del arte. Se le ocurrió que si ponía estos objetos ordenados uno detrás de otro, surgía un sentido nuevo, un conocimiento nuevo, y efectivamente inventó la historia del arte. Hasta ese momento deben ustedes entender que el que tenía una obra de arte, vamos a suponer que esto es una obra de arte, el que la tenía para él, en su casa, o en su palacio, o en su iglesia, en donde fuera, y para su goce personal, estrictamente. No formaba familia con otras obras de arte. Y Winckelmann dice, no, si las ponemos una detrás de la otra, aparece una historia, aparece la novela de la obra de arte. Claro, lo más sorprendente es que la historia que escribió, esta historia del arte en la antigüedad, la escribió a partir de una colección de antigüedades griegas y romanas que tenía el cardenal Albani en su jardín. Y que ahora, si van ustedes al Vaticano y esperan 55 horas a que puedan entrar y tal, y entran, verán en uno de los primeros momentos la colección Albani, sigue estando allí, una parte de la colección Albani, y Winckelmann, que se convirtió al catolicismo para poder trabajar en esa colección, construyó, él decía, construyó su historia del arte de la antigüedad sobre esas piezas. Ahora bien, esas piezas estaban todas datadas de una manera caprichosa, ninguna respondía a su datación real. Es decir, que Winckelmann trabajó sobre una historia inexistente, falsa. ¿Cómo puede ser que a partir de una colección de piezas totalmente inadmisible en términos modernos, claro, surgiera una historia del arte tan perfecta que, seduciría, por supuesto, a su época, a todos finales del XVIII, pero también al romanticismo y llegaría hasta el día de hoy. Todavía hoy muchísima gente cree que la historia del arte griego es la de la colección Albani, unas piezas maravillosas, luego veremos alguna reproducción. Esa curiosa trampa de utilizar fechas equivocadas para construir una historia del arte perfecta hizo sospechar a los eruditos y pronto comprendieron que Winckelmann no había trabajado sobre la colección Albani. De hecho, en su historia solo se habla de esa colección, pero en realidad lo que había estudiado y lo que había servido a Winckelmann para construir el relato había sido la literatura griega, no la escultura. Y había utilizado el esquema que le había aportado la literatura griega, lo había aplicado a las artes visuales. Es un fake, pero tan perfectamente hecho que ha durado prácticamente hasta el día de hoy. Vean ustedes que lo importante de la historia del arte de Winckelmann es que a partir de ese momento las obras de arte, los objetos, dejan de ser unos objetos aislados en las colecciones privadas de los hombres riquísimos que las han podido financiar, para convertirse en una fuente de conocimiento. Esto es muy, muy importante
que vean ustedes cómo al objeto, cosa terrenal hecha de un material tal y cual, se le va a ir añadiendo conocimiento. Y el conocimiento llegará a un momento en que superará a la parte material de la obra, ya lo veremos. Y en ese momento se habrá terminado toda la historia. Precisamente por tener el origen que tuvo, la estética quedó prisionera de la historia del arte. De manera que mucha gente cree que la estética se dedica al arte. No es así. La estética no se dedica al arte. El arte es una de las muchas cosas sobre las que trata la estética, pero no la única, ni muchísimo menos, ¿no? Ya veremos cómo se produjo la superación de este malentendido, ¿no? Después de Baumgarten y Winckelmann viene una figura absolutamente señera que todos ustedes conocen de nombre, que es Immanuel Kant. Kant, el filósofo de Königsburg, es uno de los mayores talentos filosóficos, muy difícil de leer, es una prosa imposible, pero es el hombre que va a poner los fundamentos de todo el conocimiento moderno. Son muy conocidas sus tres grandes obras. Crítica de la razón pura, que trata sobre los fundamentos de la ciencia, es decir, cómo es posible la ciencia. Viene después la crítica de la razón práctica, cómo es posible la moral, cuál es el fundamento de la moral, y sobre eso les hablará la señora Valcárcel, y yo no me meto en un jardín ajeno. Pero hay una tercera crítica, mucho menos conocida, quizá la más difícil. Es una crítica que tenía que haberse llamado crítica de la razón estética, fíjense, de la razón estética. En aquel momento no le pareció adecuado y la cambió por crítica del juicio, la tercera crítica. Crítica del juicio. Bien, estamos ya en 1790, como ven, avanzamos muy deprisa. En esta crítica de la razón estética, Kant define algunas cosas esenciales. Por ejemplo, añade a los criterios tradicionales de la estética, armonía, proporción, canon, belleza, etc., le añade algunas muy importantes. La más importante, lo sublime. Lo sublime es un invento de Kant. Él lo toma, naturalmente, de la literatura romana, es a partir de un libro del pseudo Longino, que data del siglo I o el II después de Cristo, y en donde se da cuenta de una de las más importantes sensaciones, ya que estamos hablando de sensaciones, una de las más importantes sensaciones de los humanos y la más cognitiva, que es lo sublime. Kant pone como ejemplos terremotos, volcanes, grandes y trascendentes fenómenos naturales, pero lo importante de lo sublime es que provoca en los humanos la clara sensación de su finitud. El humano, puesto ante una de esas monstruosas explosiones de la naturaleza, se da cuenta de que es algo ínfimo, es un ser prescindible, es mortal, y la naturaleza es gigantesca y eterna. Ese es el sentimiento de lo sublime, que luego pasará a los románticos en el siglo XIX, y los románticos harán la mitad de la pintura que hay en este momento en el Louvre, son paisajes sublimes.
dense cuenta que en este primer momento es importantísimo porque Kant, sobre el que se sabe muy poco, no se sabe, sus creencias reales no se conocen, pero Kant, lo quiera o no, puso en marcha esa maquinaria que nos ha construido, que es la destrucción de la divinidad como un poder que controla nuestras acciones y las de la naturaleza. El humano, a partir del sentimiento de lo sublime, comprende que su mortalidad es total. Total quiere decir que no tiene salvación. Se carga, entre otras cosas, la resurrección de la carne, claro, como va Kant a creer en la resurrección de la carne. Y deja al humano en una posición solitaria, en medio de un cosmos que desconoce, del que no sabe nada, y que es apoteósico y sublime, y él queda ahí como un átomo, como una molécula, abandonado de todos, en la más pura soledad cósmica. Ahí empieza la historia de la modernidad. La historia de la modernidad no es otra cosa que esa. ¿Cómo vamos a sobrevivir a la conciencia de que estamos solos? No solo estamos solos, sino que además somos mortales. Es decir, que esto no va de broma. Por eso, ustedes comprenden que por esa razón Kant ha estado prohibido por la Iglesia Católica durante siglos, ¿no? Prácticamente hasta el siglo XIX. Y piensen, comparen ustedes con la época contemporánea. En la época contemporánea, en las redes sociales, en todo ese universo paralelo que se ha constituido, ¿verdad? Uno decide exclusivamente dándole a una tecla que dice I like it o I don't. Me gusta, no me gusta. Simplemente esto. Los likes. Bueno, pues Kant fue el primero que se cargó la cuestión esta del gusto. Kant distingue en esta razón pura del juicio, distingue entre el juicio de gusto y el juicio estético. El juicio estético es un juicio de contenidos, porque los objetos estéticos son objetos con significado, no son ornamentales, no son una guirnaldita, sino que contienen significado, lo tienen dentro, como el vino lleva el alcohol. Y, por lo tanto, la cuestión de me gusta o no me gusta, dijo Kant, está muy bien para las reuniones sociales, para las conversaciones, para estas cosas, pero no tiene el menor interés. Y cuando alguien dice, no, es que esto me gusta, la respuesta de Kant es, me parece estupendo, pero si no me dice usted por qué, no me importa en absoluto. No me importa nada lo que a usted le guste o lo que no le guste. El juicio de gusto es para tener una conversación. Una conversación que, según Kant, es infinita. Ya por cuestiones más técnicas, porque el juicio, a ver, el juicio estético tiene contenido, pero no tiene concepto. Entonces, la conversación puede ser eterna. No tiene final, porque no se puede llegar a una conclusión. Por eso, delante de la obra de arte que estamos hablando, y no, esto y lo otro, y a mí me gusta, ¿no? Eso puede durar toda la vida, porque no tiene final, no hay una verdad esperando, no hay un concepto esperando. Por lo tanto, el juicio de gusto está muy bien, pero como ceremonia social. Entonces, cuando a veces, en algunas discusiones, alguien dice, no, pero es que esto que han expuesto a mí parece que no tiene el menor interés. Entonces, claro, la respuesta simplemente es, bueno, ya. Pero si no lo explicas, si no le pones contenido, tu opinión no vale un pimiento. Este es el problema. Estamos, como ustedes saben muy bien, en una época
en la que parece que el juicio personal y la identidad, estas cosas subjetivas y tal, que tienen una enorme importancia, bueno, pues desde Kant que no la tienen, pero ninguna. El juicio de gusto, el me gusta, no me gusta, a partir de Kant, desde un punto de vista severo, claro, desde un punto de vista serio, queda reducido a los gabinetes de psicoanálisis y de psicología, ¿eh? Y, por supuesto, a los estudios sociológicos. Los estudios sociológicos siempre se ocuparon sobre a quién le gusta qué. Pero lo cierto es que el objeto no debe ser, es preferible no verlo como un objeto de placer. Dice Kant que para poder apreciar un objeto hay que prescindir de todo interés, interés material, de todo interés y buscar el significado. De manera que ante los miles de desnudos que se pintaron en el siglo XIX, 200.000 señoras desnudas en los cuadros, unas veces son huríes, otras son odaliscas, otras son mercados de esclavas y tal, y lo primero que diría Kant, bueno, ya, pero ¿de qué me está usted hablando? ¿De su lujuria o de la pintura? Esta es la cuestión, ¿no? A Kant no le interesa para nada el placer del objeto. Al objeto hay que ir sin placer, sin interés ninguno. Wittgenstein, que era otro filósofo, este era austriaco, no era alemán, pero era kantiano, decía que efectivamente el único punto de vista para una obra de arte es el punto de vista del muerto. Hay que mirar la obra de arte sub specie eternitatis, como si hubiéramos muerto, como si no tuviéramos nada que ver con ese mundo. Dense ustedes cuenta de que esa es la única razón que explica que ante una crucifixión horrorosa como la de Grünewald hubiera podido traerlo un Cristo sangrante, moribundo, lleno de moscas y de... Y hay gente que dice, ¡ay, qué bonito! Y dice, hombre, por favor, un poco de seriedad. La obra de arte tiene una relación con la belleza, ya veremos cuál, pero no con toda obra de arte. Y desde luego la crucifixión de Grünewald no tiene nada que ver con la belleza, absolutamente nada, ni con el me gusta y no me gusta, es otra cosa. Toda la pintura románica. ¿Cómo vamos? Me voy a saltar. No, que esto tenemos que terminar a las 9, ¿no? Digo, perdón, a las 8, ¿no? 8 y 10. Pues me salto esto. Me lo salto. Me lo salto y pasamos al siguiente nivel, después de Kant. Hay mucha filosofía, todo el romanticismo, los grandes filósofos románticos, todos están obsesionados con la obra de arte. Schelling, Hölderlin, Schiller, los que no son filósofos, Goethe. En el romanticismo hay una verdadera obsesión. Pero el que pone el punto final es otro alemán, y en este caso es el filósofo más difícil de todos. Su nombre todos lo conocen, es Georg Wilhelm Hegel. Hegel es, bueno, si Kant es Platón, Hegel es Aristóteles. Hegel es el último gran sistema y además es un sistema inexpugnable. Todavía hoy es una fortaleza en la que si entras no sales. Es muy difícil, pero los que se han dedicado a ello y han podido llegar a entrar ya no han salido. Hegel es la fuente, la puerta de toda la filosofía contemporánea.
es, por supuesto, el maestro de Marx, pero es también el maestro de Carl Schmitt, que es el filósofo de los nazis y ahora de Podemos. Y estará también, en el principio ya llegaremos, de el último filósofo que se atrevió con Hegel, que es Nietzsche, claro. Bien, por ir avanzando, el sistema de Hegel es una monstruosidad. Yo me he dedicado muchos años a eso, pero les aseguro que habré entendido un 20%, habiéndolo dedicado años. Pero es maravilloso. Es maravilloso y odioso. Hay un comentarista de Hegel, François Châtelet, que dice, si aceptas la primera proposición hegeliana, estás perdido. Ya vas a tener que aceptarlas todas, no podrás salir de ahí. La primera proposición, en la que no nos vamos a meter, es ser igual nada. Es un buen principio. Bueno, la maquinaria que pone en marcha Hegel, inmensa, gigantesca, son muchos volúmenes. Pretende dar cuenta del saber absoluto. ¿Qué es el saber absoluto? El saber que solo depende de sí mismo. Absoluto quiere decir cortado de, separado de, absuelto. El saber absoluto es el que no depende de nada, el que depende solo de sí mismo. De manera que él quiere dar cuenta, desde el primer átomo, no que va, desde el Big Bang, si es que había algo allí o lo que fuera, que ahora en los periódicos sale todo el rato, no, porque el Big Bang, como si supieran algo de qué es eso, ¿no? Me hace mucha gracia, no tenemos ni idea. Pues desde ahí, de esa primera molécula o cualquier cosita, ¿no? Hasta aquí. Hasta el teléfono móvil. Dividió el sistema en tres grandes cuerpos. El primero es la lógica. Es un tratado de lógica. Monstruoso. En una carta a un amigo que se quejaba, le decía, pero oye, no entiendo nada de lo que estás diciendo, sobre todo de la parte matemática, no la entiendo. Y tengo un amigo hegeliano que se metió y en la parte matemática se pasó 5 años. 5 años para 14 páginas. Entonces Hegel le contestó en la carta, le dijo, pero si es muy fácil. En este libro expongo el pensamiento de Dios antes de crear el mundo. Así de sencillo. El segundo cuerpo es la filosofía de la naturaleza, que es la filosofía de la ciencia. Entonces ahí sale todo, la química, la física, todo. Simplemente de la ciencia hasta él. Claro, por ejemplo, claro, él no conoció la biología moderna. Y finalmente, la tercera parte se llama filosofía del espíritu. Espíritu es una traducción española. Es filosofía der Geist. El Geist en alemán no es exactamente el espíritu, pero bueno, se le aproxima. Los ingleses lo traducen por mind, philosophy of mind. Bueno, vamos a usar espíritu. La filosofía del espíritu es los fundamentos y el desarrollo de todo el saber de los humanos sobre sí mismos y sobre su saber. Es el conocimiento del conocimiento. Es el espacio propiamente humano. Si el primero es el pensamiento de Dios y el segundo la ciencia en general, es decir, la naturaleza y sus leyes, el tercero es lo humano. Y en lo humano, Hegel también separa tres cuerpos. El primero es la religión, que es lo que los humanos han creído saber y tal y cual. Una vez superada la religión, entra la política, pero la política en el sentido griego, de la polis, es decir, el entendimiento de los humanos entre sí, sus construcciones. Y por último, la estética.
La estética aparece en el último momento del saber absoluto, es decir, el saber absoluto que se desarrolla desde la primera molécula hasta hoy, bueno, hasta Hegel, tiene su momento final en la estética. Es decir, Hegel comprende que ese mundo del arte, o llamémoslo como quieran, es el mundo extremo, es el momento extremo del conocimiento. Hay allí un conocimiento que es superior al de la ciencia y superior al de la lógica. La estética la construyó también en otros tres momentos. Todo el sistema hegeliano se mueve por tres momentos, siempre, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Es una construcción enciclopédica. Pues bien, esos tres momentos de la estética son el momento simbólico, ahora veremos en qué consiste, el momento clásico, Grecia y un poco de Roma, y lo que él llama el momento romántico. En su época no existía el romanticismo. El romanticismo como movimiento es un invento posterior. Nosotros llamamos románticos a Hölderlin o a Schiller, pero en su momento no, eran unos señores que estaban por allí. Pero todavía no llevaban la tarjeta romántico. Cuando Hegel utiliza la palabra romántico, se está refiriendo, o lo pueden traducir, por cristiano. Es decir, momento simbólico, todo lo de antes de Grecia y Roma, Grecia y Roma, momento cristiano o momento romántico, todo lo de después. Cada uno de los momentos, este es un poco técnico, pero tengo que contárselo. Cada uno de los momentos supera al anterior, pero Hegel utiliza un verbo que ha vuelto locos a los traductores, que la mayor parte de los más serios lo dejan tal cual, no lo traducen. Es una superación por Aufhebung. La Aufhebung es una superación que conserva la memoria de lo superado. Esto es muy importante, porque eso quiere decir que cuanto más avanzamos, más memoria hay. Vamos superando, sí, pero cada vez hay más memoria, hasta llegar a nosotros que ya solo somos memoria, prácticamente. Somos un enorme depósito de memoria. Bien. Debo añadir que quien haga, porque alguien puede estar tentado al salir de aquí, ir a la librería y decir, deme usted Hegel. Entonces no se lo darán, claro. Pero si lo piden por internet, a lo mejor no lo hagan. Los que se meten en esto, como estos amigos míos, no salen nunca de ahí. Pero además, y ahora van a pensar que es broma, pero no es broma, Hegel dice, quien sigue el sistema hasta el final, hasta el saber absoluto, lo sabe todo. Que lo sabe todo quiere decir que ha superado la muerte. Ya no es un mortal, se morirá, sí, porque es un animal y los animales se mueren. Pero habrá superado la muerte, será inmortal. Inmortal como era mi abuelo, que era católico y estaba convencido de que era inmortal. Y cuando se murió se despidió del abuelo y dijo, bueno, ya nos veremos allá arriba. Estaba convencido de que era inmortal. Bueno, pues Hegel dice, el que haga todo este viaje puede sustituir el cristianismo, que ya lo hemos superado, por Aufhebung, y a su vez superará la muerte. Y estos amigos míos, es un poco en broma, ¿no? Pero cuando a veces nos encontramos, es que, ¿cómo va esa inmortalidad? Y se ríen y tal, y dicen, no, pues te lo tomas en broma, pero es verdad, es verdad. Bueno. Los tres momentos. Me voy saltando cosas porque es que no. Siempre que me meto en Hegel acabo. No se puede salir de Hegel, eso es curioso. Bien, el momento simbólico. Todo lo anterior a Grecia forma parte del momento simbólico.
¿Qué es el momento simbólico? Aquel que depende más absolutamente de la materia, de lo material, de la tierra, de la parte material de este vaso. Ese es el momento simbólico. Todavía, por decirlo así, no le ha entrado mucho espíritu, muy poco espíritu le ha entrado, muy poco Geist le ha entrado. Bueno, este es el momento simbólico. Y, como dice Hegel, claro, es el momento en el que la materia es absolutamente poderosa y dominante. Entonces, por supuesto, les he traído esto porque ya lo conocen, pero bueno, imagínense, por ejemplo, los zigurats babilónicos, las pirámides aztecas o incas, en fin, todas las grandes construcciones previas a Grecia. Sí, claro, si esto fuera más otra cosa, les explicaría por qué la Esfinge está en primer lugar. La historia de Hegel de la Esfinge es maravillosa, pero no me da tiempo. Bueno, el momento simbólico, por lo tanto, ya ven ustedes, es el momento más material y menos significativo. ¿Cuáles son los significados del momento simbólico? Misterio, enigma, oscuridad. Y por eso Egipto se utiliza en todas las películas de terror, en las series de televisión en las que tiene que salir una momia asesina, etcétera, porque Egipto ha quedado como el enigma. De hecho, la Esfinge guarda un enigma. Bien, es el primer momento. Segundo momento. Grecia. Grecia y Roma. Bueno, se lo saben de memoria, no necesito entrar mucho en ello. De pronto, toda esa materia se concentra, es como si se concentrara en el cuerpo humano, pero un cuerpo humano material, de piedra, en este caso de mármol de Paros. ¿Ya tiene más significado? Sí, tiene más significado que la pirámide. No es un puro enigma, pero son miles de significados, miles de dioses, miles de formas, todas sostenidas, y es el único momento en que se puede decir sostenidas por la belleza. La belleza aquí aparece como puro fundamento del momento clásico, y es el único momento en que tendrá sentido decir que son obras de arte bellas. Y no es decir nada muy bueno, ¿eh? No es decir nada realmente bueno de las obras de arte bellas. Por ejemplo, después de esto vendrá el arte románico, que tiene muy poco de bello y es 100 veces más interesante. Bien, como ven, Hegel ha puesto esto en medio porque es el momento de armonía, de equilibrio entre los significados y las materias. El material es terreno y duro, y en cambio el espíritu que empieza a entrar es el espíritu puramente humano. De hecho, en Grecia es donde aparece la palabra anthropos, que se traduce por humano, pero no es humano, es antes del humano, pero va a ser el humano, el anthropos. De dónde va a venir antropofílico, antropoide, etcétera, o sea, hombre o humano, pero cuando aparece, aparece como un atisbo de lo que va a venir. Lo que va a venir somos nosotros, y no va a ser una broma. Por supuesto, el otro momento en el que funciona la belleza, ahora ya entre comillas, son momentos que imitan el momento clásico, pero siempre, digamos, es un poquito inferior, ¿no? Bueno, esto pertenece al momento clásico, claro. Por ejemplo, Donatello, el Renacimiento, efectivamente, claro, es una copia o un seguimiento, como quieran llamarle,
pero nunca llegará a ser el momento clásico, ¿no? Esta figura, estupenda, divertidísima, monísima, pero el gesto, por ejemplo, es insoportable, o sea, es de una cursilería insoportable. O Canova, el otro momento que imita la antigüedad clásica, siglo XVIII, este es Canova, que también copia con toda exactitud, pero evidentemente, ¿verdad?, es como si le faltara, ¿sabes lo que les falta? La verdad. O sea, no, sabemos que es una copia. Y por lo tanto, pero desde luego es el otro momento en el que se puede hablar de belleza. Pues sí, las obras de arte neoclásicas son bellas, sí, son bellas. En el momento romántico, el tercer momento, se produce un deslizamiento. Dense cuenta que el objeto material se ha ido llenando de significado, se ha ido llenando cada vez más significado. Y ahora, cuando empieza el momento romántico, es decir, el momento cristiano, el espíritu, los contenidos, los significados están empezando a vencer a la materia. Se va a producir un desequilibrio y poco a poco el espíritu, el significado, el contenido va a tener más fuerza que la pura materia. De modo que Hegel se ve obligado a construir otros tres momentos. Uy, me estoy pasando mucho. Bueno, lo resumiré. Dice Hegel, a medida que va venciendo el significado o el contenido sobre la materia de la obra, estamos hablando de obras, a medida que pasa esto, las artes, a su vez, evolucionan hacia modos cada vez menos materiales. De manera que lo siguiente va a ser la pintura. La pintura, fíjense ustedes, la pintura, ¿cuál es la materia de la pintura? Ustedes dirán, no, las pinturas, no. La materia de las pinturas es la luz. Las pinturas se construyen con luz, luego aparecen colores, dibujos, sí. Pero la materia, el fundamento de las pinturas es la luz. Se construyen con luz, no quiero ni señalar, pero vamos, es que es pura luz. Y la pintura echa mano de una materia ya muy sutil, que es la luz, para contar historias. ¿Por qué cuenta historias? Porque estamos en el cristianismo, y el cristianismo es una historia, es la historia sagrada. Ustedes se habrán fijado, claro, que todo el arte románico es un conjunto de historias, bíblicas, evangélicas, da igual, pero son historias. La primera historia, la del Cristo, que es una historia, está en los evangelios. Y por lo tanto, ahora, por ejemplo, la escultura nos serviría para contar la historia sagrada. En cambio, la pintura sí. Entonces, la pintura comienza a explicar una historia muy superior a la de los antiguos, a la de los clásicos. Pero también llega un momento en que los contenidos van venciendo y después de la pintura va a venir la música. Porque claro, la música ya es de una sutileza. ¿Cuál es la materia de la música? Si la materia de la pintura era la luz, pero ¿cuál es la materia de la música? La materia de la música es el tiempo. La música es construcción temporal. Por supuesto que si ustedes cantan ta-ta-ta-tom, ta-ta-ta-tom, parece que la música sea la melodía, ta-ta-ta-tom. No, la música son justamente los espacios abiertos y cerrados de tiempo que se dan con sonidos, claro, pero el sonido, lo dice Hegel en el análisis de la música de Hegel, es maravilloso, y claro, pero el sonido es una cosa que sale de la nada,
suena, ¡pum!, y vuelve a la nada. La construcción musical es una construcción temporal. Por eso los movimientos se llaman allegro, adagio, scherzo, andante, pues son tiempos. Y es más, los tiempos se llaman tiempos. Es decir, sinfonía en tres movimientos, ¿verdad? Sinfonía en cuatro movimientos de temporalidad pura. La música accede todavía a unos contenidos superiores. ¿Queda algo? Sí, el final. Y el final es lo último, la última de las artes, la palabra. Claro, la palabra, fíjense ustedes, que no pertenece a la naturaleza. La palabra es estrictamente humana. No está en otro sitio. La palabra es puro contenido. Puro contenido. Solo los humanos hablamos. Las bestias hacen unos ruidos muy interesantes, se comunican entre sí, etcétera, etcétera, pero no tienen palabras. No pueden articular. No tienen contenidos. Cuando llegamos a la palabra, es decir, en la estética de Hegel eso es la poesía, pero la poesía en el sentido del arte de la palabra, que va desde la poesía en versitos hasta los discursos de un primer ministro. Es el arte de la palabra. Pero cuando hemos llegado allí, dice Hegel, ya hemos llegado al conocimiento superior, puramente humano y no natural. Nos hemos liberado de la naturaleza. Y por lo tanto, ¿qué viene ahora? La filosofía. La superación de los tres momentos es la filosofía. Bien. Naturalmente, como ven ustedes, este monstruo, esta fortaleza, que yo les he resumido de una manera, bueno, soy un sinvergüenza por hablar de esta manera, no se puede hacer, ¿no? Una cosa que lleva años. Pero ustedes se dan cuenta de la potencia que tiene este sistema, ¿verdad? Ya de ahí no hemos salido. Antes les decía que de ahí saldrá desde la escuela de Frankfurt hasta, bueno, todo, de ahí sale todo, hasta Sabater, todo. Menos una cosa. El único filósofo que se ha atrevido no a destruir la fortaleza es indestructible. El único que se ha atrevido a pegar unos martillazos a ver si hacía alguna grieta es Nietzsche, que por eso decía de sí mismo, yo soy el filósofo que filosofa a martillazos. Porque efectivamente la filosofía de Nietzsche es una filosofía a martillazos. Bien, Nietzsche, me quedan 10 minutos, Nietzsche empieza su exposición a partir de la tragedia. Su primer trabajo, recordarán ustedes, que es un famoso libro que todavía hoy se puede leer con muchísimo placer, que es El origen de la tragedia, o El nacimiento de la tragedia, depende del traductor. Allí Nietzsche hace muchas cosas, muchas, pero hay una que me interesa resaltar para que comprendan ustedes por qué eso de la belleza hay que separarlo de la estética y dejarlo en las casas de maquillaje y en las peluquerías y tal. Nietzsche se da cuenta de que todo el origen, el núcleo del pensamiento griego, es anterior al momento del clasicismo, anterior al momento de Pericles, anterior al siglo V. Descubre lo que hoy se conoce como la Grecia primitiva y que en aquel momento no existía. Este es un Kuroi que está en la Glyptotheca de Múnich. Y como ven ustedes, es como una de aquellas figuras clásicas, solo que ha perdido por completo la cursilería o, bueno, o entre comillas, la belleza, y se ha convertido en ¿qué? En una máquina de matar. Este es un guerrero que, como ven, está dando un paso adelante y nos está mirando, y
en la mano lleva una espada, lo que pasa es que no ha resistido el paso del tiempo, pero lleva una espada y va viniendo hacia nosotros a cortarnos la cabeza. Los Kuroi, los guerreros, hay muchas estatuas como esta, son un ejemplo de esa Grecia anterior, que es la Grecia de la tragedia, del origen de la tragedia, del nacimiento de la tragedia. La tragedia nace en unas ceremonias eleusinas, la ciudad de Eleusis, cuando todos los años sale una procesión que sale de Eleusis y va, perdón, va hacia el oráculo de Apolo y van, muchas gracias, materia, van todos vestidos con túnicas blancas, etc., pero están rodeados y van muy serios, llevan un Príapo, un pene gigantesco, y lo llevan porque son las ceremonias de la primavera, del Génesis, va a nacer el mundo. Pero están rodeados de unos individuos que van disfrazados de macho cabrío, llevan unas patas de cabra peludas con pezuñas, cuernos, y van, parecen españoles, van rodeando la procesión insultándoles, diciéndoles barbaridades, chistes verdes, arrojándoles porquerías. Estos son los tragoedos. Los tragoedos son los hombres cabra, los machos cabríos. Son los trágicos. Este es el origen de la tragedia. Las primeras tragedias son simplemente eso mismo pasado a un escenario en donde un coro, el coro de los que se portan bien y que van en procesión, y los trágicos, los tragoedos, ¿no?, que están allí diciendo, ¡ah, esto no sirve para nada, vaya tontería! ¿Pero qué hacéis? ¿Qué os creéis que estáis haciendo? ¡Desgraciados! Es el origen de la tragedia. Bien, a partir de Nietzsche, ustedes comprenden que ya nada va a ser igual. Para empezar, Nietzsche ya no ha escrito una estética. La de Hegel era una estética. La de Nietzsche ya no es una estética. No es ni siquiera una filosofía del arte. Es una obra de arte. Es un ensayo filosófico sobre el arte, que es lo que va a venir a partir de ahí. La estética se acabó. No hay nada que añadir a Hegel. Pero se puede seguir hablando no solo del arte en el sentido de la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, etc. Ah, hay muchas más cosas, ¿no? Desde paisajes, cuerpos humanos, animales, vegetales, da igual. Se puede seguir hablando, pero ya no desde un punto de vista estético, es decir, no ya en un sentido, ¿cómo decirlo?, articulado y sistemático. Entonces, a partir de ahora, todos serán ensayos sobre. El suyo sobre el origen de la tragedia, pero a partir de Nietzsche vendrán, por supuesto, todos sus discípulos, bueno, discípulos de Nietzsche, que son todos. Es Jacques Derrida, es Michel Foucault, es Jacques Boubres, es todos los filósofos franceses, que son a su vez los que influyen poderosísimamente sobre los campus americanos, que crean esta filosofía de campus americano que aquí han adoptado los ultracapitalistas, que son Podemos, claro, cuyo credo político es exactamente el de los campus americanos más capitalistas. Entonces ya entramos en un mundo distinto, entramos en un mundo de subjetividad absoluta, en donde los contenidos espirituales o teóricos, mejor, ahora ya podemos decir teóricos, no hace falta que digamos espirituales, han vencido absolutamente a la materia. Nosotros somos seres teóricos. Nosotros ya casi no somos materiales. Por eso nos pueden cambiar una pierna, un ojo, dentro de poco un cerebro. Ya no somos materiales. Somos teóricos. Somos teoría en forma humana. Y entonces comienza el arte contemporáneo.
comienzan la Spirogeti de Smithson, de las cosas más aceptables. Smithson era un poeta, realmente, un poeta del espacio. Y construyó esta espiral. Bueno, ahí no se ve ninguna figura humana, pero bueno, ya imaginan el tamaño que tiene esto, ¿no? Es una monstruosidad. Y se mató en una avioneta supervisando estas obras que hacía gigantescas. Se mató, pobre hombre. Spirogeti es eso que se llama land art, ¿no? Arte de la tierra, o como quieran llamarle. Y este es solo el ejemplo más conocido. Este es Beuys, el Leonardo da Vinci del arte contemporáneo. Está en todos los en todas las historias del arte moderno, si van ustedes a internet, les ocupan 138.000 páginas. Esta es una obra de Beuys que se llama Historias del arte para una liebre muerta. Lo que tiene en brazos es una liebre muerta. Y Beuys, que ya murió, fue ese señor que fue de los primeros en subirse a un estrado y hacer cosas. En la actualidad hay millones de personas que hacen estas cosas, sobre todo porque se las paga el ministerio, claro. Este es Richard Long, eso se llama Camino, es un sendero. Como ven, ahí se ve, sí. Está en, esto no sé si es el desierto de Atacama o un desierto, es un desierto. Y naturalmente duró 3 meses, ¿no? Fue borrado por el viento y no sé si he traído algo más. Ah, sí, este es Cristo, es un romano, este es el que envuelve cosas, ¿no? Me parece que no hay más. Ah, sí, bueno, pero esto viene luego, viene al final de todo. Bueno, ustedes ahora ya conocen muy bien ese tipo de arte, ¿verdad? Que es ya solo contenido. Hay que hacer una cosita, sí, hay que hacer una cosita. A veces enorme, como la Spirogeti, que es mover toneladas y toneladas de piedra. Pero da igual, porque lo importante no es el coso, no es el vaso. Lo importante es el significado de la obra. Hasta el punto de que ellos, que eran todos realmente poetas nihilistas, querían acabar con el arte. Para ellos, un Pollock o un de Kooning o un Rothko no tenía ninguna diferencia con un Delacroix o con un Goya. Para ellos era lo mismo. Y había que acabar con eso. Para lo cual se dedican a hacer estas cosas. Porque ellos decían, esto no se puede vender, con esto acabamos con el mercado del arte, con esto acabamos con el arte y se acabó. Para nada. No podían ellos ni imaginar el dineral que los listos del arte iban a sacar de estas cosas. Claro, no se vende la Spirogeti, pero todas las imágenes de la Spirogeti llevan un copyright. No se puede vender el Pont Neuf envuelto, pero desde luego, esa es una historia tremenda, Cristo se reservó la posibilidad de dar permiso de fotografía, hasta el punto que fue uno de Le Monde, que son un poco como El País, ¿no? Se creen, no, a mí no me va a decir que no, yo soy Le Monde. Fue allí y dos policías se lo llevaron en volandas porque no se podía fotografiar si no era con permiso de Cristo. Y así muchos otros de estos que creyeron que habían terminado con el mercado del arte, pues no, no habían terminado con el mercado del arte. El mercado del arte es independiente. Es como el mercado de la estética, que ahora están las peluquerías. Bueno, pues están las peluquerías, ¿qué le vamos a hacer? Pues el mercado del arte ahora está en manos de 4 listos y muchas comisarias, ¿no? De manera que, ante esta situación, y ahora sí que, hoy, sí, ahora ya terminó. En esta situación, como pueden ustedes imaginar, también hay una filosofía de esto. El filósofo que ha trabajado esta cuestión se llama Arthur Danto,
D-A-N-T-O, Arthur Danto, y fue mi maestro. Entonces Danto es el que, él venía de la filosofía analítica, era un anglosajón, venía de la filosofía analítica, y de repente un día entró en una exposición, paseando por Nueva York, entró en una exposición y se encontró con las célebres, mira, no he traído la diapositiva, pero todos la conocen, la caja de jabón Brillo, la caja Brillo, de Warhol. Se la encontró y de repente se dio cuenta de algo sensacional. Y es que la caja Brillo, allí donde él la vio, valía $100,000. Pero en el supermercado de al lado valía $1. Entonces empezó a trabajar esta cuestión y escribió un libro, se lo tengo que decir en inglés porque la traducción española es infame. En inglés se llama Transfigurations. Transfigurations of the Commonplace. Tienen ustedes que leerlo en inglés o en francés o en italiano. No lean la traducción española. Otros libros suyos han sido bien traducidos. Yo les recomendaría, por ejemplo, uno que se llama justamente Más allá de la caja Brillo y que habla de estas cosas y que lo tradujo un colega mío, Gerard Vilar, y está muy bien traducido y se entiende muy bien. Bueno, Danto se dedicó en Alma y Cuerpo a hablar del arte después de la muerte del arte. Este es su tema, el arte después de la muerte del arte. Y ese fue mi maestro y he intentado resumirles lo posible lo que yo he aprendido con él. Y ahora ya lo saben ustedes. Perdón. Nada, queda la última transparencia. Perdón, claro, que me faltaba una diapositiva, que es muy importante. Estas son las Gorilla Woman. Es un grupo de activismo político americano, que son unas señoras estupendas, que van así, como ven, y procuran hacer la puñeta a todos los que viven de esto del arte y tal y cual, ¿no? En este caso, fíjense, el título de la exposición es buenísimo. Do women have to be naked to get into the museum? ¿Eh? ¿Realmente las mujeres tienen que desnudarse para entrar en un museo? ¿Mm? Bueno, pues era un grupo, ya no, me parece que ahora, bueno, hay unas que usurpan el lugar, pero ya no existen, por eso estamos hablando de los años 70. Pues un grupo muy inteligente que se dio cuenta que la deriva esta del arte después de la muerte del arte era una deriva sobre todo política. Entonces, algunos de ustedes habrán estado en el Reina Sofía de Madrid. Bueno, el Reina Sofía de Madrid es el museo de las gorilas. Es un museo que solo se dedica a la política. Todas las exposiciones son pura política. Es el museo de Podemos, y nos parece muy bien que tengan un museo, es lo propio para ellos. Y, pero, claro, la cosa lleva ya casi 60 años. ¿No? Estamos esperando todos que venga algo que acabe con todo este asunto. Vale, nada más, ya está. Muchas gracias.